Esto es para que vean cómo la violencia está extendida por todo el país, prácticamente, como decía en el video anterior, y el anhelo de la presidencia simplemente no lo reconoce. Y entonces, pues, mientras no reconozca que su estrategia es fallida, pues van a seguir ocurriendo sucesos como este. No solamente es Culiacán, cerca en el estado de Nayarit, en la comunidad de Guajicori, es un municipio, hubo un enfrentamiento el día de hoy, donde se habla de por lo menos 11 personas. Se cree que se dieron ahí un topón, lacras del cártel de Sinaloa contra lacras del cártel Jalisco. Hay un comunicado que publicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, donde confirma que fueron localizados en un área conocida como Las Antenas, 11 personas a las que todavía no han podido identificar. Dicen que podría haber más cuerpos porque esto fue en un área despoblada, entonces probablemente se dieron ahí un topón. Dicen las autoridades que ya están trabajando en el levantamiento de los cuerpos y en la recolección de evidencia y que buscan indicios para las investigaciones pertinentes. Los elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Militar de López, así como de la SEDENA y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, indicaron que se ha intensificado el conjunto de operativos en la zona con el propósito de salvaguardar la integridad de los habitantes. En este escrito se señala que el gobierno del estado reitera su firme compromiso con la salvaguarda de la seguridad, tanto en Guajicori como en todo el territorio estatal, además de trabajar en una estrecha colaboración con las fuerzas federales para combatir las actividades delictivas que atentan contra la paz y bienestar de las comunidades. Hinches escritos tan más nefastos, de verdad. Pura palabrería barata. Escuchen. Escuchen nada más, se los repito. Tenemos el firme compromiso, dice, el gobierno del estado reitera su firme compromiso con salvaguardar la seguridad tanto de Guajicori como de todo el territorio estatal, además de trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas federales para el combate a las actividades delictivas que atentan contra la paz y el bienestar de las comunidades. No manche. En fin, en este municipio se registra desde hace tiempo presencia del crimen organizado. Incluso hace unos meses hubo un desplazamiento forzado de varias personas de estas comunidades cercanas y de allí mismo, de Guajicori, a causa de la propia violencia. Es una zona que está en pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la operativa MZ del Mayo Zambada, que están tratando de apoderarse del lugar. Porque pues es una ruta de tráfico de drogas, de tráfico de migrantes, en realidad de todos los delitos que encierra la delincuencia organizada. La violencia está por todo el país. López está terminando su sexenio con el país envuelto en esto, en llamas, en violencia, y lo sigue negando.